El centro Humboldt reporta que en las próximas 48 horas estará entrando al Golfo de México el frente frío número 35, generando masas de frío que tendrá incidencia en el territorio nicaragüense. Vamos a tener algunas incidencias, principalmente en el norte de Nicaragua, con algunas bajas temperaturas que se han estado presentando ya en estos días con el paso del frente frío número 34, pero con este 35 estarán el día de mañana dando algunas incidencias en relación siempre a unas bajas temperaturas moderadas en la zona del centro de Nicaragua. Para la zona del Pacífico tendremos en la zona de occidente 20 a 22 grados centígrados el amanecer, Managua de 19 a 22 grados centígrados y la zona de Jinotepe pues es la que va a tener más bajas temperaturas, que estarían entre 17 a 19 grados centígrados en horas del amanecer. En la zona del centro, como te explico, van a tener temperaturas de 15 grados centígrados. Jinotega, Estelí, Matagalpa, la zona del norte van a tener entre 18 a 19 grados centígrados. Y la zona del Caribe, pues que se mantiene siempre con temperaturas entre 22 a 24 grados centígrados. Asimismo, el agrometeorólogo explica que el fin de semana se registrarán vientos con velocidades de 82 a 102 kilómetros por hora. Posiblemente sí, se puedan presentar el día de mañana esporádicamente. No van a ser lluvia fuerte, pero sí en la zona del centro de Nicaragua, aisladamente, y todavía pues en la zona de Chinandega se pueden dar algunas pequeñas llovinas en algunas áreas puntuales. Pero no tenemos pues incidencia fuerte. Lo que sí podríamos ver que en el transcurso del día de mañana jueves al fin de semana, principalmente el día sábado y domingo, vamos a tener un aumento más de los vientos. Los vientos van a estar bastante fuertes, principalmente en la zona desde Nueva Segovia hasta la zona de Huaco, Chontales, y la zona del Pacífico Sur, incluyendo Managua, Masaya, Granada, que podremos tener algunas incidencias de mayores fuerzas de viento para este fin de semana. Esto implica que para León, Chinandega, vamos a tener posibilidades de viento entre 50 a 70 kilómetros por hora, que podamos tener algunas afectaciones inclusive de lo que son las famosas tolvaneras. Noticias 12, Anduriña Ortiz.